Hijita, hola. Sé que estás esperando a mi primer nieto, a Marcello. Yo soy la abuela más feliz de este mundo. Ahora vas a saber lo que es ser mamá. Yo sé que vas a ser una mamá muy tierna, una mamá excelente, porque eres muy amorosa. Te amo mucho y, bueno, bendiciones, hijita. Yo estoy feliz, feliz de que va a venir mi nieto. Gracias. Bendición que Dios te mandó y que tengas muchos éxitos. Te queremos mucho, Guido y yo. Bendiciones para el angelito que llega y que sean muchos años de prosperidad y éxito siempre. Felicitaciones. Suris no es para Marcello. Conozco a tu mami desde que estabas. Eras un frijolito chiquitito, chiquitito. Tuve la suerte de ayudarlas en que esto fuera adelante y estoy muy orgullosa de tu mamá y tú también debes de estarlo porque es una mujer muy valiente, fuerte y tus padres te adoran. He visto a Eva engreír a tu madre como jamás he visto a alguien en la vida y me emociono mucho al verlo y al recordar cómo él te engreía a ti desde que estabas tan pequeñito. Un beso Marcello, un beso Zuli, un beso Eva. Disfruten esta etapa que es maravillosa y bendiciones para los tres. Sabes que te quiero un montón, te deseo éxitos en esta nueva etapa. Es difícil, pero buen humor y paciencia. Sé que tú eres una persona increíble y sé que la vas a afrontar de la mejor manera. Suerte, felicitaciones y un besito de Miranda. Beso. Te quiero mucho, un abrazo para ti y para Marcellito. Zuli, Evan, espero que disfruten mucho de esta nueva etapa. Aprovechenla porque pasa volando, si no, mírenme a mí. Aprovechen mucho esta etapa, disfrútenlo. Sé que Marcello va a ser un niño muy, muy afortunado porque sus padres lo adoran desde ya. Los quiero mucho, les mando muchos besitos y nada, nos vemos en la llegada de Marcello. Zuli, te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa a ti, a Evan. Alfredo y yo estamos muy felices de poder compartir contigo estos momentos tan importantes y tan especiales para ti. Y nada, un fuerte abrazo, un fuerte beso de parte de los dos. Te queremos mucho y todo lo mejor y que ya esperamos pronto a Marcello. Un beso grande, chao. Bienvenido sea Marcellito, hemos esperado muchísimo, muchísimo que llegues.
Espero que estés disfrutando de todas estas tomas preciosas del baby shower que hemos hecho con muchísimo cariño. Mi Sulibu, tú sabes que te quiero horrores, te tengo en el corazón. Siempre trato de estar presente en todos los momentos lindos de tu vida y siempre va a ser así. Te mando un besote, te quiero. ¿Y ahora? Sulibu, nada, te deseo toda la felicidad del mundo. Ahora vas a vivir una experiencia única y bella con Marcelito. Y nada, bienvenida a todas sus madrugadas críticas. Cachorra, nos conocemos desde el cole. Sabes que te quiero a ti, a Evan, a tu nuevo hijo, a tu familia. Los amo y recuerda que and I will always love you. Los quiero, felicidades. Zuli, le deseo lo mejor del mundo. Marcelo va a ser una bendición de Dios para todos sus familiares y para todo el mundo. Y bueno, ya nos vemos cuando Marcelo llegue. Muchas felicidades. Hijita, ¿cómo estás? Te deseo muchísimas felicidades, sobre todo en esta nueva etapa de tu vida como madre. Y este abrazo cariñoso, estos buenos deseos son extensivos de parte de Deji. Tú sabes cómo te quiere, te ama y te manda muchísimos saludos. Felicidades por siempre. Besotes. ¡Tres! ¡Suéltame la música y vamos a transformar! ¡Yo resuelvo la música! Te quiero desear todas las felicidades del mundo, te quiero mucho, fue muy 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 lindo estar embarazadas juntas, fue una etapa muy muy linda y por fin nos tocó ser mamis, así que nada, le mando un beso enorme a Marcelo, sé que va a ser un bebé lindísimo y va a jugar mucho con Liam, así que un beso enorme, te quiero Zuli. Ya la carita, lo siento mucho, como motito de Dolina. ¿Los coches a dónde tiramos? ¿Cuál es lo principal? ¡Lo que tiene el rol! ¡Levante la mano! Ahora sí, todos así. ¡Botito vino! ¿Listo? ¿Listo? Sí. ¡Ya! ¡Un fuerte aplauso! ¡Mike! Nadie me lo dio buena vez, Mike. A ver, ¿qué puede haber adentro? ¿Esa puede? ¿Qué puede ser? Yo creo que
Claudita dice que es un móvil. ¿Tú crees que es un móvil? ¿Qué tipo de móvil? Es un móvil para la punita. Un móvil para la punita. Dice que todo lo mejor. Tantos años te conozco, te llevo siempre en mi corazón y estoy más que feliz porque me vas a dar un sobrinito. La mayor de las bendiciones para ti y para Evan. Tus amigas del Miss Perú, siempre contigo. Este de acá. ¿Eso fue ya? ¿Quién trajo ese regalito? ¿Quién trajo ese regalito? María Cristina. ¿Alguien lo reconoce? Rafael, tu María Cristina. ¿Rafael? Bueno, mi gorda bella, sabes que te quiero muchísimo, que me encanta esta nueva etapa que vas a vivir junto con Evan. No has podido elegir mejor persona y les deseo toda la felicidad del mundo, que me den más sobrinitos, churros. Y nada, siempre va a tener a su tía acá y a tu mejor amiga. Te quiero. ¿Conjuntito? ¿Un conjuntito? ¿Un conjuntito? ¿Solamente un polito? ¿Cómo sabes si es un polito? A ver. Abre, abre. Y es papel cerito. ¿Papel? Muchas bendiciones en esta nueva etapa. Estoy muy feliz por ti. Te mando un besote. Uy, no. Dos personas que se sepan, un hombre y una mujer, perfecto. Un hombre y una mujer. Que sepan dibujar. Ay, Dios. Ahora sí, ¿qué se puede dibujar? Y si no saben dibujar, no importa. Acá me. Echándose el guante. Querido Zuli y Evan, les deseo todo lo mejor y que este bebé que se llama Marcello les traiga muchas bendiciones, mucha paz y mucha unión familiar. Un besote. ¿Subtítulos? ¡A la cuenta de uno! ¡A la cuenta de dos! ¡A la cuenta de tres! ¡Tienes que dibujar a Marcello! ¡A Marcello! ¡Tiene que ser ser humano, no marciano! ¿Cómo digo? ¡Dibuja! Piernas, no, 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 no
mira dónde estamos ahorita, ya van a ser Marcello, estuve en Baby Shower, te conozco hace cuánto, desde 2012, imagínate, antes que seas mamá, antes que conozcas a Evan. Sabes que te aprecio un montón, éxitos totales, muchas bendiciones y nada, muchas felicidades a Evan y a ti. Un besito. Vamos a Marcello a los 18 años, dibujado por Pi. Él va a ser abogado y marcial. Deportivo. Su esposa. Bolsa. Profesional. Porque es un profesional con bolsa. Va a ser un abogado menestral.